Este es el aeropuerto de Phoenix. Hermanazos y hermanazas, sean bienvenidos a un nuevo video en el aeropuerto más nuevo a la fecha de todo México. Un aeropuerto que estuvo esperando mucha gente, muchas personas de la región, el aeropuerto de Tulum. El aeropuerto de Tulum queda a una hora del centro de Tulum y nosotros llegamos a él por medio de autobuses ADO. Nos encontramos a las afueras de este aeropuerto. La neta, o sea, si podemos ver alrededor de nosotros, está en un campo bastante, pues, a pura selva. Pero que esto va a ayudar a desalojar un montón de tráfico aéreo de la terminal hermana de Cancún. Ahora bien, este aeropuerto también se llama Felipe Carrillo Puerto. ¿Y quién fue ese señor? Pues básicamente fue un líder campesino que fue muy importante para la península de Yucatán. Hizo muchas obras y defendió muchísimo a los campesinos mayas. Entonces, pues por eso lleva el nombre, porque es como el estandarte de los políticos más importantes de esta península. Ahora, este aeropuerto se fundó literal este mes en el que lo estoy grabando, en diciembre del 2023. Es nuevecillo. Pero cabe destacar que ya hay bastante gente. O sea, ahorita hay pocos vuelos porque no tiene ni un mes de que se estrenó. Pero ya hay bastante gente. O sea, si podemos ver hacia allá. La realidad es que para ver pocos vuelos y haberse estrenado hace dos semanas, el aeropuerto sí estaba llenito, ¿eh? Sí tenía su gente. Y les digo que ahorita hay muchas personas porque, bueno, está cerca de Tulum a una hora, cerca. Entonces, pues mucha gente prefiere venir volar desde Tulum que volar desde el de Cancún. Alrededor de unos 4 millones de visitantes al año. No los 25 que tiene Cancún, pero va a ayudar con un numerito para descongestionar un poco todo ese tráfico. Bueno, vamos a conocerlo por dentro y dejamos de hablar. Bueno, y apenas entrar aquí, nos podemos dar cuenta que el aeropuerto se divide como en dos niveles. El de abajo son las llegadas, donde llegan todas las personas. Y arriba es donde está, pues, el área de abordaje, donde está donde puedes comprar tus tickets y todo eso. Pero me está gustando mucho, es bastante amplio y visualmente me está gustando más. Como que esta vez sí lo tuvieron más completito que el del AIFA, porque el del AIFA cuando llegamos a la inauguración estaba bastante, bastante verde, estaba bastante calvo. Y ahorita está más, como que más bonito, más bonito. Y bueno, pues aquí simplemente hay cosas para comer, como que papitas, ahí como cosas que sí son caras, dignas de un aeropuerto. Y sí, solamente son llegadas, los baños, que por cierto, los baños me gustaron. Digo, no es algo que yo esperaba que me fuera a gustar de un aeropuerto, pero como que las construcciones del propio ejército a la hora de hacer los aeropuertos, tanto el AIFA y este, tienen baños muy bonitos. Digo, no tienen nada que ver, no va a ayudar o beneficiar más, pero están bonitos, me gustaron. Así que bueno, vamos a la parte de arriba, que es la parte donde son ya para irnos. Que tenemos en mis espaldas ya es el segundo nivel, ya es el nivel en donde viajas, en el donde haces tu check-in, en el que documentas tus maletas, sabes, todo ese proceso donde está seguridad. Y pues es básicamente muy parecido a la organización que hay en el AIFA. Y pues ahorita nada más están funcionando como tal la aerolínea de Viva Aerobús, pero pues sí tiene su gentecita. Digo, les digo, no lleva ni un mes en funcionamiento y veo bastante gente. Pero bueno, toda esta parte de mis espaldas es como la sala de espera, en lo que vienen las personas corriendo con su maleta, apurados. Y bueno, digo, a ver, cumple su función este espacio. La verdad, a mí me gustó mucho más que el del AIFA, a mi consideración. Para gustos hay sabores, colores y aeropuertos, pero este me gustó un huevo, me gustó bastante. Lo que más me emociona de todo este aeropuerto es que la neta ya necesitamos un aeropuerto acá tecnológico, bonito y limpio para los extranjeros, porque ya basta. O sea, el de la Ciudad de México es feísimo, pero fatal, y este, en el que llegan muchos turistas a Tulum y a Cancún, pues me gusta que esté bonito, que esté elegante. Entonces eso sí a mí me emociona un montón, independientemente de qué gobierno lo haya hecho y
la cosa, me gusta un montón. Y bueno, también el filtro para hacer check-in y seguridad es bastante similar al del IFA, es decir, mucho más tecnológico. Ahora solamente necesitas tu código QR, tu identificación, y ya se abre la puerta en automático. Y pues ahora ya entramos a la parte de donde esperas, a la sala de abordaje. Y muy chiquito, es muy chiquito, pero no necesita más porque, como les decía, van a ser 4 millones de visitantes. Hasta 4 millones, no quiere decir que van a ser 4 millones, pero puede soportar hasta 4 millones. Y a ver, dato interesante de este aeropuerto es que este aeropuerto en particular se tenía pensado desde el 2011, pero en 2014 quitaron todas las licitaciones y todo lo que se había construido lo habían borrado, hasta que el presidente hoy en turno volvió a impulsar el desarrollo. Entonces volvieron a conseguir las licitaciones y todo por el Tren Maya, que también hay un video del Tren Maya, por si no lo sabían hasta este momento, hay un video del Tren Maya. Entonces consiguió las licitaciones para poder impulsar esta parte de la región, lo cual es hermoso, de verdad, que se impulse una parte de la región construyendo estas mega obras, pues es bien bonito. No inventen, esta parte de la zona de espera, bien bonito, hasta el techo. Hasta el mendigo techo es bonito. No sé, a mí, yo soy muy pasional con el tema de los aeropuertos. He tenido la fortuna, gracias a la vida y al destino, de ver bastantes aeropuertos en otros continentes. Me gustan mucho los aeropuertos, entonces venir y grabar videos sobre aeropuertos, a mí en lo particular me gusta. Y pues también para aprovechar y enseñárselos a ustedes, si ustedes piensan venir a viajar al aeropuerto de Tulum, pues también para que lo vean un poquito cómo es y qué es lo que contiene y todo eso. Justamente como están viendo atrás de mí, todos los locales están cerrados. O sea, bueno, están en renta, ni siquiera todavía tienen una renta sobre algún restaurante o algo. Entonces no hay un lugar donde comer más que galletas y papas de personas que traen literalmente carrito. Pero así formalmente no hay ningún restaurante. Punto que no me gusta, todos estos locales están totalmente en renta. Tráete tu comidita, porque sí la puedes pasar. Mucha gente no lo sabe, mucha gente lo confunde. Puedes pasar comida, lo que no puedes pasar es agua mayor a 100 mililitros, pero comida la puedes pasar. Entonces, si tú quieres pasar tu torta de cochinita, lo puedes hacer, nada más para que lo tengan ahí en cuenta. Y tus papas también. Miren, les voy a enseñar cuál es el lugar de las papas. Papas de 25. Y eso está bien, digo, eso es lo que les digo. No hay otro lugar más que esta parte de aquí. Seguramente cuando ustedes vengan ya van a poder consumir cosas. Ahí se ve que va a haber un Burger King y todo, pero cenas de comida actualmente, ahorita. Y pues va desde los 180 hasta los 200. Bueno, pues esto que están viendo aquí es 100 pesos, 100 pesos. Es lo único que puedes consumir ahorita. Ahorita no hay indicios de nada, o sea, no he visto ni siquiera el logotipo. Nada más hay carteles que dicen, aquí va a haber un Burger King. Cada una a 25 y un sándwich así normal, así como el que te haces en tu casa, 50 pesitos. Así que, pues esto nos va a tocar comer para sobrevivir a falta de un Burger King. El aeropuerto dice que tiene una capilla. Eso sí me interesa, se me hace curioso. Ah, y otra cosa que está bien cool es que cada muro y cada columna tiene fotos de los lugares más turísticos de aquí de la península de Yucatán, como por ejemplo Puerto Morelos, que es este de acá. Y en otros lugares está Chichen Itza. Digo, estos cuadros sí están pasados de lanza porque es una paredzota enorme. Yo pondría un cuadro acá bien perrote. Pues sí, esto es básicamente la parte casi final. Allá al fondo, miren. Allá al fondo ya termina la zona de abordaje y la zona de espera. Ah, perfecto. Gracias. Pues sí hay una capilla. De hecho es aquí, pero la están construyendo en esa puertita de acá. Pero la están construyendo, no sé por qué habría una capilla acá, pero va a haber una capilla. Y pues bueno, estas son las vistas que tenemos. Ahí llegó nuestro avión, pero miren, estas son las vistas que se tienen. Muy bonito, muy bonito. Les digo, al fin hay algo guapo, al fin hay algo bonito para los turistas que vengan a ver, porque ver esto es muchísimo más bonito que ver el aeropuerto de Cancún, que está repleto de publicidad de Cocobongo con cosas que no le sirven porque recibe muchos visitantes, entonces no le da abasto. Pero este me gusta muchísimo, muchísimo más.
terminamos este breve video. La neta no fue un video muy grande porque no hay mucho que mostrar, porque no es tan grande. Recuerden que es un aeropuerto chiquito en comparación al de Cancún o al de Laifa. Es un aeropuerto internacional, sí, pero no es tan grande. Así que bueno, esta fue una breve y express explicación sobre cómo es por dentro, cómo es, porque este es un aeropuerto muy trascendental, sobre todo por la región en la que está, y sobre todo también muy viral y controversial. Han habido muchas personas que han dicho, no, es que están destruyendo la selva maya con lo del Tren Maya, con este aeropuerto. Fuera de destruir, están impulsando muy cañón esta región. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este mini tour de mi parte. Y muchas gracias, muchísimas gracias por ver. Nos vemos en la siguiente. Recuerden que tenemos un video del Tren Maya. Tenemos un video también, si les gusta este tema de los aeropuertos, un video de El AIFA, que quedó bastante bueno. Y pues más videos sobre esta región, sobre Tulum, sobre Cancún, sobre Playa del Carmen. Hay un huevo de cosas sobre este lugar, también de Mérida y así. Así que bueno, les mando un fuerte besote, un abrazote y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. We'll be right back.